Muy buenas a todos. Bueno, ya hemos tenido un vídeo esta mañana explicando un poquito cómo funciona todo el tema de la escalada Frost, qué hay que hacer desde el principio hasta el final, qué vegemontai, cómo es el Urca y qué ataques tiene. De hecho, todo esto rápidamente vamos a grabar un vídeo rapidísimo en el cual pues se me ha olvidado añadirlo en el anterior, así que lo metemos ahora. Estamos en noticias, noticias porque ya más buenas e importantes que me encantan. Y es que Daules ha escuchado a la comunidad. Nos encontramos en Reddit en el cual hace un post de 8 horas, básicamente, 9 ya, 7 cuando le he visto, o 6 cuando me he enterado, no lo sé, pero el caso es que está aquí, lo tenemos. Y es que han escuchado a la comunidad. La comunidad les decía, por favor, devuélveme lo que viene a ser jugar solo. No quiero a nadie, quiero estar solo. Tengo una isla para mí repleta de behemoth. ¡Pa' mí tos! No todo, sino tos. O sea, de cuando... Pues eso. Este es el chiste malo de hoy. Para mí todos. No quiero que me moleste. No quiero enfrentarme a un Rift Stalker y ver cómo caen todos mis compañeros a mi alrededor y encima le tenga que tener a nivel 4 o 5 porque están todos aquí. No quiero ir a la isla de nivel 20 y coger y enfrentarme a un, yo qué sé... Llámale X, no se me sale, a un Erode, por ejemplo. No quiero enfrentarme a un Erode y tener a 4 tíos que están palmando constantemente y encima no poder hacerlo. Quiero irme al evento y reventarle yo solo. ¿Por qué? Porque soy pro. Que no es mi caso, que será el de otros, pero... Pero eso es lo que decía la gente, ¿no? En plan, yo quiero solitario porque... es que en solitario es mucho más fácil, ¿eh? Ya os lo digo yo. Y los de Daules han dicho... Te hemos escuchado. Te lo vamos a poner y aquí te lo traemos. Y ya está, buena introducción, ¿no? Está bien, venga, vamos a ello. Y nos ponen aquí que nos han publicado un anuncio oficial, los de Phoenix Labs, y bueno, pues básicamente entramos en el anuncio y lo que nos dicen es lo siguiente. Es oficial. Estaremos trayendo colas individuales privadas en Haunting Grounds. Es decir, que te vas a la isla tú solo. Ay, a perderte, a recorrerte la... ¡Uy, qué gusto va esto! Si es que lo escucho y se me hinchan los carrillos. Gracias por brindarnos sus comentarios sinceros sobre las... Básicamente es que les han puesto finos. Quiero... Le decía a la gente, quiero jugar solo. No quiero jugar con randoms. Me tocan muy malos. Es así, es duro, pero es así lo que decía la gente. Si bien hubo razones de diseño para no implementar colinas individuales en el lanzamiento de la 1.5.0, esas razones no se alinearon por lo que querían los jugadores. Sí, básicamente es, oye, que esto es así y mola, chicos. Y la gente decía que no, que no, que Daules lo ha petado mucho porque tiene la posibilidad de jugarlo solo. Punto, ya está. Regresamos el año nuevo para discutir la acción de colas individuales de Haunting Grounds. Recopilamos una tonelada de datos y revisamos todos sus comentarios sobre el juego privado. Una tonelada de comentarios diciendo, queremos que vuelvan el play solo, ¿vale? Quiero jugar solo, solo Q, a lo YOLO. Y hemos decidido agregar colas en solitario a Haunting Grounds. ¡Yuhu! ¡Bravo! Es una gran idea. Nuestro objetivo es que las colinas individuales privadas de Haunting Grounds estén activas a finales de marzo. ¡Ojo! Tenemos... estamos en enero, tenemos en febrero la escalada... Ah, en febrero, marzo, ya está, ¿no? Ya está, marzo, no sé cómo van los meses, no sé. ¿Cómo van los meses? Pues de uno detrás de otro, ¿no? Pues como siempre. Enero, febrero y marzo, o sea que en marzo tenemos, en febrero tenemos la escalada, le dais caña a la escalada ahí hasta que os saque los Haunting Grounding, Pounding, Mounding para vosotros solos, y en marzo pues ya está, lo tenemos todo ahí para jugar a lo play y yo lo Q solo, perfecto. Y agradecernos que parezca con nosotros, que confíe en nosotros, que ha perdido importancia, continúe trabajando contigo y mejoran eso, que dejan escuchar a la comunidad y la comunidad va a estar contenta con esto. Y la gente le dirá, yupi, 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 corazones, y venga, privado, privado con un grupo de hasta 4. ¡Yuh! Bueno, ya estamos pidiendo más, ¿vale? Ya no solo privadas, sino privadas con hasta 4. O sea, perfecto. Oye, y si son 6, pues 6. Pero privadas. Privadas. Ya está. Ya está. Y esto es, ¿vale? Esto es un vídeo complementario al anterior. No es mucho, así que ahí lo añado. Para vosotros, jugadores. ¡Vale! A romper parte de mi gemut y conseguir esas cosas. ¡A divertirse!